Ok, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están todos? Chicos, compañeros. Ya con las pilas puestas después del fin de semana relajante, ¿verdad? Espero que hayamos descansado. Bueno, vamos. Muy bien, dice Marcela, excelente. Me llega. Bueno, vamos ahorita a la que estamos viendo, quiero ver la semana pasada. Estamos viendo sobre establecer expectativas. Ah, buenas noches, Santos. Excelente, Azucena, me llega. Muy bien, perfecto. Vamos a ver. Ok, aquí estamos ya. Estábamos viendo las expectativas. ¿Por qué es importante establecer expectativas cuando estamos hablando con el cliente? Y la razón es que al nosotros establecer nuestras las expectativas que él puede recibir de nuestro servicio y producto, nosotros podemos manejar el nivel de satisfacción del cliente. Es decir, que si nosotros esto de establecer expectativas, en otras palabras, es estratégico. ¿Por qué? Para poder llegar a un nivel más alto de satisfacción. Es decir, que el cliente quede encantado. ¿Ok? Y poníamos el ejemplo el día viernes sobre la entrega de los formularios de Mauricio, si no me equivoco, ¿verdad? Que de repente le decían de 24 a 48 horas, pero se lo entregaban el mismo día, es decir, en menos de 8 horas. Y eso el cliente, pues, cuando jugamos con ese tipo de expectativa, el cliente espera que 1 o 2 días y se lo traen el mismo día, va a quedar encantado, ¿verdad? Es como, por ejemplo, de repente, en el caso de los lentes, yo sé que los lentes tardan un poquito más, pero si de repente le dicen, mire, dentro de una semana y en 2 días le llama por teléfono al cliente, le dice, mire, ya están sus lentes, el cliente va a quedar encantado, ¿verdad? Va a decir, ¡qué rápido, qué bien! ¿Y qué es lo que va a suceder después? Bueno, que el cliente va a recomendar. Mira, te recomiendo tal lugar porque, mira, en 2 días me lo entregaron. Te dicen una semana, pero te lo entregan antes, ¿verdad? Entonces, y así pues nosotros podemos manejar esa parte de la expectativa de los clientes, ¿sí? Por eso es algo muy, muy, muy estratégico para crear una fidelización, porque al final de cuentas, nuestra idea es que el cliente se convierta en una persona leal, ¿verdad? Es decir, leal a la empresa, leal a la marca. Y esa es la idea. Sí, esa es la idea. Y aquí teníamos algunos beneficios de brindar o una gestión de expectativas a los clientes, que las dinámicas de trabajo son más eficientes, se crea un vínculo a largo plazo, uno educa al cliente, uno lo educa, ofrece una experiencia extraordinaria. ¿Por qué razón? Porque a todos a nadie le gusta esperar. Y si de repente le decimos menos tiempo, como hemos dicho, cumplimos con menos tiempo del tiempo de entrega que decimos originalmente, pues el cliente se va a sentir contento, ¿verdad? O de repente, por decir algo, a veces algunos vendedores hacen eso. Cuando saben que hay una oferta, no se la dicen al cliente. ¿Para qué? Para que le llegue de sorpresa. De repente hay un 20% más, un 2x1, o de repente ponen un tarro grande y un tarro chiquito a la par, ¿verdad? Entonces muchos vendedores hacen eso, de repente le dicen, va a querer tal producto, sí, mándeme una docena, vaya. Entonces viene y de repente le llega la docena con la bonificación, entonces el cliente queda encantado, ¿verdad? Entonces eso es una experiencia extraordinaria porque le está recibiendo más de lo que espera. Y esa es la idea, que el cliente reciba más de lo que espera. Por eso es que nosotros tenemos que manejar las expectativas del cliente. Y ganarás un embajador de la marca, es decir, nos van a recomendar. ¿Ok? Esto fue como una especie de, ¿cómo se llama? Retroalimentación de lo que estamos viendo el día de ayer. Hoy vamos a ver el día lunes, perdón, el día viernes, perdón. Hoy es lunes. Vamos a ver otro tema, que es el que corresponde al día de hoy.
Es el enfoque después de la venta. Ese es el tema que vamos a ver, es decir, el servicio postventa. Ok, las empresas por lo general dan seguimiento hasta conseguir la venta, pero luego no hacen contacto con el cliente hasta que necesitan hacer negocios de nuevo. Esto es muy común, bastante común. No le hablan a alguien, por ejemplo, de repente va uno a una telefonía, habla con el vendedor y todo, le instalan. Y después ya se olvidan de uno, ¿verdad? Ya no le hablan, mire qué tal, cómo funciona todo, bla, 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 ¿verdad? Entonces, esto solo muestra que la empresa está interesada en la venta y no en el éxito del cliente, ¿sí? Y aquí tenemos una pequeña frase bien interesante. La experiencia del cliente puede transformarse en una recomendación, una compra recurrente o un ciclo regular de consumo. Cuando hacemos un servicio postventa, ¿sí? Un servicio postventa. ¿Ok? Ahora bien, el servicio postventa es una manera de fidelizar a los clientes. ¿Por qué razón? Porque como casi nadie hace eso, entonces ahí nos estamos adelantando a la competencia y estamos llegando donde la competencia no está llegando, a ofrecer un servicio postventa para sentir la parte humana del negocio, ¿sí? Acordémonos que aparte de que el cliente representa dinero en la caja registradora, también es un ser humano. Entonces, si nosotros humanizamos a la empresa de esa manera, el cliente se va a sentir más identificado. ¿Y qué va a suceder? Se va a volver más leal a la empresa, ¿sí? Por eso es importante el servicio postventa. Y como les dije, la mayoría de problemas de servicio al cliente, o la mayoría de problemas de insatisfacción del cliente es por mal uso del producto o del servicio. Es decir, no tiene la información completa del servicio. Algo sucedió, quizás el vendedor no le dio la información que necesitaba, o de repente hay ciertos vacíos que quedaron, ¿verdad? Que en la venta no se solucionaron. Entonces, por esa razón es importante también el servicio postventa. Esa llamada después de la venta, ¿para qué? Para asegurarse de que todo esté bien, de que todo esté bien. No sé si les puse el ejemplo de la camisa, ¿verdad? Creo que sí, o no le puse el ejemplo de la camisa. ¿Alguien me ayuda? No puse el ejemplo de la camisa. De veras, me acuerdo que sí, bueno. Yo creo que sí, bueno, no recuerdo. Doy tantos cursos, la verdad que. Vaya, supongamos que David compra una camisa, ¿verdad? Yo creo que sí la puse, pero bueno. Digamos que David compra una camisa y se va a un centro comercial, ¿verdad? Y en el centro comercial, pues, todas las chicas lo voltean a ver. ¿Qué hace David con esa camisa? A ver. A ver, a ver. ¿Qué haría David con la camisa? Ajá, David. No sé, quizá decirle dónde la compré. Okay. Bueno, lo que haría David es o se compra más camisas iguales o similares, ¿verdad? De otros colores, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el gran efecto que tuvo, ¿verdad? Pero ¿qué tal si de repente, por decir algo, algunas señoritas las que están acá se compra igual una blusa? Y de repente el esposo o el novio o la persona con quien vive de repente le dice, qué gorda te ves. ¿Qué harían las señoritas en ese caso? Quemamos esa blusa. Quema la blusa, la regala, la usa de trapeador, menos se la vuelve a poner. Pero ¿qué tal si la persona que le dijo eso tiene malos gustos y realmente se le ve bien? Porque puede pasar eso, o es muy celoso tal vez. Le va a decir, no, aquí me la van a quitar, va. Mejor le voy a decir eso. Sí o no se puede dar ese caso. A ver. ¿Verdad que sí? Entonces, por ejemplo, si fuéramos vendedores y vendiéramos, por ejemplo, en caso de una camisa, pero como les dije, como les comento, pues hay productos o servicios que son bien difíciles de dar un servicio postventa. Por ejemplo, en el caso de este ejemplo, una camisa, ¿verdad? O de repente las impulsadoras en un supermercado, bien difícil eso. Pero pues, por el ejemplo, nada más, ¿qué pasaría? Yo soy vendedor, le hablo a usted y le digo, ¿qué tal con su camisa? No, mira que yo me veo gorda, que no sé qué, que no sé cuánto.
¿En serio? Pero qué extraño. Si gusta, venga, se la vamos a cambiar. Ah, y ahí ya la cosa cambia, ¿verdad? A ver, así, sí, venga. Ya no me la pusiera, dice Marcela. Ok. Entonces, ¿qué sucede ahí? De repente, cuando uno hace, entre comillas, una mala compra, sucede, pasa lo que le decimos en marketing, en materia de mercadeo, una disonancia cognitiva, es decir, una frustración por haber hecho, entre comillas, una mala compra. Pero ¿qué tal si la llamada del vendedor, después de haber hecho la compra, viene y le dice, ¿qué tal con la camisa? Pues mal, fíjese que mi esposa me dice que me veo gorda, que no sé qué, que no sé cuál. ¿En serio? ¿Por qué no hace una cosa? ¿Por qué no la trae? Vamos a ver por cuál se la podemos cambiar. ¿Qué pasaría ahí? Ah, la cosa cambia. Ah, de veras, sí, tráigala. Ok, me parece. Y ya estando ahí, de repente, no, fíjese que no se ve gorda, mire, se ve bien. Con esta sí se ve gorda, con esa no. Quizás, no sé, no conoce mucho su esposo sobre Lusa, ¿verdad? Y ahí comenzamos a rescatar esa venta, comenzamos a que el cliente se sienta ya más en confianza con nosotros, ¿sí? Por esa razón es importante el servicio postventa. Dentro de lo que se pueda, como les digo, como hay muchas empresas que, o muchos productos, que es difícil hacer un servicio postventa, pero en lo que se pueda hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo. Ahora bien, ¿por qué es tan importante fidelizar a los clientes y lograr una postventa eficiente? ¿Por qué razón? Bueno, como les dije, que la mayoría de los casos sucede por eso, por mal uso del producto, por mal información quizás que se suministró o que se entendió, porque a veces nosotros asumimos ciertas cosas cuando estamos vendiendo, si en el caso de nosotros somos vendedores, o de repente el vendedor asumió ciertas cosas. Entonces, allí hay un problema, ¿verdad? Hay un problema. ¿Qué podemos solucionarlo con un servicio postventa? Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos lo que es un pequeño... dice aquí Marcela. Yo vendo camisas y la postventa la hacemos, pero cuando vendemos por redes. ¿A qué se refiere por redes? Por redes sociales. ¿A eso se refiere? Ah, ok, por redes sociales. Ok, perfecto. Está bien, sí, es un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque ahí quedó el contacto. Vale, vamos a ver. Aquí tenemos, digámoslo así, las tres primeras partes las partes del servicio al cliente. Lo que estábamos hablando, el primer contacto, esto lo estuvimos hablando la semana pasada, primer contacto, proceso de venta y servicio postventa. Ahora bien, ¿cómo elaborar una estrategia postventa? El servicio postventa va más allá de atender al cliente simple, va más allá de atender al cliente, siempre que entre en contacto o esté presente. Es necesario pensar en algunas acciones que refuercen tu estrategia como un todo y deleiten al cliente. Y aquí vamos a ver 5 claves para elaborar una estrategia de postventa. Primero, un seguimiento y mantén contacto con el cliente. Es lo primordial, es decir, la llamada, el WhatsApp, el mensaje, el correo electrónico, el Telegram, etcétera. Eso es importante, ese contacto, para empezar esa identificación con el cliente, para hacer una retroalimentación también, ¿sí? De repente, aquí podemos ver cuáles fueron los puntos altos y bajos del proceso para tener una retroalimentación, identificar los puntos y ser mejorados. ¿Por qué nunca mejoramos? Porque nunca le preguntamos al cliente, ¿sí? La mayoría de los clientes simplemente da la vuelta y se va. No dicen nada. A nosotros, a la demás gente sí, pero a nosotros no. Entonces, la mayoría de clientes no dicen nada. Por eso también es importante el servicio postventa. Porque ahí nos vamos a dar cuenta de cuáles son aquellos puntos fuertes y débiles. Hay muchos clientes que en el servicio postventa hablan de la competencia. ¡Ojo con eso! ¡Ojo con eso! ¿Por qué? Porque estaba experimentando con ustedes y de repente en el servicio postventa, en la llamada, viene el cliente le dice, fíjese que su competencia hace esto, aquello y lo otro, ¿verdad? ¿Y eso cuándo puede suceder? Cuando el cliente está muy contento o de repente el cliente le quiere dar ayuda. Porque hay clientes que de repente ayudan, ¿verdad? Con información. Fíjese que su competencia entrega en menos tiempo. Fíjese que usted me gusta más su producto que el de la competencia. O al contrario. La verdad que siento que el producto de la competencia es mejor que el de ustedes. Ajá, ¿y por qué razón es mejor que el de nosotros? Y ahí comenzamos a sacar la información. ¿Sí? Muchos clientes hablan de los competidores y eso es algo buenísimo. ¿Por qué?
porque estamos en contacto directo de alguien que ya utilizó sus servicios o sus productos y nos puede decir a ciencia cierta cómo califica tanto a la competencia como a nosotros. ¿Ok? Entonces, eso es un punto importante, ¿verdad? Que muchos clientes hablan de la competencia. Segundo, cuando hacemos esa llamada postventa, la mayoría de los clientes pueden expresar su opinión. Digo la mayoría porque hay unos que son bien apáticos y no les gusta hablar. Ya sea que hayan quedado contentos o insatisfechos, no van a decir nada. Pero una buena parte sí van a hablar. Y sí pueden decir cosas interesantes. Cosas en que se falló, o cosas que podemos mejorar, o cosas que sí le gustaron. Sí, todo eso es importante. Porque si le gustó algo, ¿qué cree que tenemos que hacer? Reforzar eso. ¿Por qué? Porque es nuestro punto fuerte. Es donde nadie nos puede ganar. Todas las empresas tienen puntos fuertes y puntos débiles. Todas. Entonces, lo importante es identificar cuáles son nuestros puntos fuertes. ¿Para qué? Para reforzarlos más. Y aquellos en los que estamos debilitados, ¿de qué manera poder mejorarlos? ¿Sí? Porque hay algunos que salen de nuestro control. Por ejemplo, por decir algo, los cargamentos de aduana. Es decir, los cargamentos que vienen del exterior. Esas cosas pues no están en nuestro control, ¿verdad? Ni siquiera el control de la empresa. Está en control de la naviera. El control de la persona allá en China que despacha los productos, ¿verdad? Y han suscitado casos, ¿verdad? Como por ejemplo que de repente dio vuelta el barco y se fueron todos los contenedores al océano. Y ha sucedido. O de repente el contenedor fue a parar a otro lado, donde no era. Eso ha pasado muchas veces. Yo en un tiempo estuve de gerente de una empresa de logística y nos pasó varias cosas interesantes, ¿verdad? Que un contenedor que venía de, creo que de Chicago venía, para que El Salvador fue a parar a no sé qué país. No fue así. No lo pudieron cargar, se les olvidó, se confundieron de contenedor y cargaron el que no era. Y el de nuestro cliente lo dejaron ahí en el puerto. Tuvieron que esperar al siguiente barco para poderlo traer. De ahí tuvimos otro contenedor que por error fue a parar a Singapur. Ese traía carros de Estados Unidos, pero por error fue a parar a Singapur. Y ahí tuvo que esperar el cliente varios meses para que el contenedor llegara a sus manos, ¿verdad? Hubo otro caso, pero ese no lo vivió, donde la persona que puso la dirección puso El Salvador, San Salvador, El Salvador, CA. Pues es decir, Centroamérica. Pero el de la naviera, el del barco, dijo, ve, Central África. Y fue a parar al centro de África el contenedor. Entonces, se dan cosas de ese estilo, ¿verdad? Que son fuera de nuestro control. Pero en la mayoría de los casos, pues, sí podemos controlar algunas cosas. Sí podemos controlar algunas cosas. Ya me salí del tema. Hablando de contenedores, es un tema que me gusta mucho, lo que es el comercio internacional. Es muy bonito esa área, la verdad. Bueno, vamos a ver. Bueno, número uno, seguimiento, mantener contacto con el cliente. Muy importante, mantener el contacto con el cliente. Ya les dije que ya no se está aplicando lo que es el concepto de call center, sino de contact center. ¿Sí? Es decir, que el cliente se puede comunicar de un montón de maneras. Desde Twitter, desde WhatsApp, hasta desde YouTube. También se puede comunicar al cliente. De YouTube, ahí deja el comentario en algún video de YouTube. Y ahí tenemos que responderle, ¿verdad? O sea, hay una inmensidad de plataformas o formas donde el cliente se puede comunicar con nosotros. ¿Sí? Empezando por todas las redes sociales, había que por haber LinkedIn o LinkedIn, Facebook, Instagram, ¿qué otras hay? Hay un montón. ¿Cómo se llama este? Está de moda. El que pasa en los videos rápidos. Ay, se me ha ido. Quiero ver. De la aplicación esta de los videos. TikTok. Ese TikTok. El TikTok. Y ha salido otro, el Kawaii también, que es igual que el TikTok. De ahí, ¿por qué otros lados? Por correo electrónico, por Twitter también. Por Twitter, por YouTube, por Vimeo, etcétera. Hay un montón de maneras, ¿verdad? WhatsApp, Telegram, correo electrónico, teléfono, etcétera. Hay un montón de maneras que el cliente se puede comunicar con nosotros. Tenemos que estar ahí pendiente de eso. Crear un programa de fidelización, punto número dos.
El programa de fidelización es una estrategia para acercarse aún más a los clientes entregando alguna recompensa o beneficio. ¿Sí? Alguna recompensa o beneficio. Además de atribuir experiencias más relevantes y personalizadas con la marca. Y programa de fidelización posibilita obtener más datos sobre el cliente. Eso es la esta es la parte bien importante. Que puede ser utilizado para personalizar y adaptar recomendaciones. Ahora bien, cuando hablamos de programas de fidelización, aquí hablamos mucho de la creatividad. ¿Sí? Desde hace bastante tiempo se puso de moda la tarjeta de puntos, ¿se acuerdan? No sé si decir, todavía está de moda. Que de repente por tantos puntos le dan un artículo gratis, un servicio gratis, ¿verdad? De repente hay las cafeterías y todo que le van sellando ahí, ¿verdad? En hace muchos años en los cibercafés también se puso de moda eso. ¿Sí? Entonces eso, digamos que sí, es un programa de fidelización. Digamos que podríamos llamarlo que sí, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque digamos solo que el cliente esté demasiado interesado en el producto de la venta, podría funcionar. ¿Sí? De lo contrario, vamos a estar entregando un montón de tarjetitas por todos lados y solo con un sello, ¿verdad? O dos sellos a lo mucho. Y solo para aquellos que de verdad quieren ese producto o servicio, les va a funcionar. De lo contrario, no. Ahora bien, en cuestión de fidelización ocurre lo siguiente, y eso es algo bien interesante. Todos nosotros, en nuestra cartera de clientes, tenemos clientes A, ¿verdad? Clientes B, clientes C, clientes D, clientes E y los clientes F, ¿verdad? F de fuera, ya no los queremos ni ver, ¿verdad? Son aquellos clientes problemáticos, aquellos clientes que tienen una gran mora y que compraron una vez y solo son problemas, ¿verdad? Son los clientes jefes, fuera. Bueno, resulta que nosotros tenemos que analizar nuestra cartera. Quizás no tanto en los montos, sino en los motivos de compra. Es decir, ¿por qué mi cliente A es cliente A? ¿A quién más le compra mi cliente A? Que este, digámoslo así, es el top, ¿verdad? El top. Ahora bien, habría que ver cuál es el porcentaje de estos clientes. O sea, mi cartera de clientes, ¿dónde está el mayor porcentaje? Si el mayor porcentaje, qué chivo fuera, que fuera los clientes A, que fueran arriba del 50%, sería una maravilla, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos no es así. Y entonces, eso es algo muy importante, que tenemos que primero clasificar nuestros clientes, hacer un estudio de la cartera. ¿Cuáles son mis clientes A? ¿Cuántos son? ¿Cuál es el porcentaje de eso? Y así lo mismo con el cliente B, cliente C, y así vamos, ¿verdad? Ahora bien, nosotros como estrategia podríamos hacer lo siguiente. Tratar de deshacernos de esta cartera, los clientes E y F, y enfocarnos en estos. Es decir, hacer que el cliente B, de alguna manera se convierta en cliente A. ¿Qué puedo hacer yo para que el cliente B se convierta en cliente A? Aquí es donde funciona la estrategia postventa, porque es donde yo voy a hacer la llamada y voy a preguntar, ¿sí? Aquellas preguntas claves para que mi cliente B se convierta en cliente A. Ahora bien, aquí tengo que definir a qué le llamo cliente A. Es algo muy importante, ¿a qué le llamo cliente A? Porque si yo le digo, el cliente A es que compra un montón. Ok. Sí, está bien, ¿verdad? El cliente A es que compra un montón y paga bien. Pero ¿qué tal si le compra más a mi competencia? Y a mí me compra menos. Hay que analizar eso también. Porque si estamos hablando de fidelización, significa que mi cliente A es aquel cliente que es totalmente fiel a la marca. ¿Sí? Partiendo desde ahí. ¿Sí? Estamos hablando de fidelidad. O sea, lealtad, ¿verdad? ¿Qué tan leal es mi cartera? Si yo tengo cliente A, ¿qué tanto son fieles esos clientes? ¿Sí? Porque yo lo tengo que medir por grado de fidelidad. Y así voy yo midiendo, ¿verdad? Convirtiendo mi cliente B en cliente A. ¿Y cómo yo hago eso? A través de lo que se le llama micromarketing. Que son promociones especializadas, ¿verdad? Personalizada sería. Promociones personalizadas. Es decir, que yo voy a hacer
una promoción para mi cliente B distinta a la promoción que va a ir dirigida al cliente C. Porque la idea es que el cliente C se convierta en B. Y el cliente D se convierte en C. Es decir, que mi idea es ir subiendo en escala de fidelización. ¿Sí? Esa es la idea, ir subiendo en escala de fidelización. Ahora bien, le voy a contar el caso de un hotel. Esto es un hotel que está, si no me equivoco, en Alemania. Es un hotel pequeño, no recuerdo el nombre, pero sí lo leí, fue bien interesante esa lectura. Que resulta que todos los empleados del hotel habían sido entrenados para satisfacer en todos los clientes. Y habían sido entrenados de tal manera que si alguien oía algo de un cliente, inmediatamente lo reportaban para ponerlo en la base de datos. Entonces, venía de repente un cliente comentó que le gustaban las flores de tal cosa, de tal tipo de flores. De repente, pues la mucama lo escuchó y rapidito fue a reportar eso. ¿Qué creen que pasó? Cuando regresó al cuarto, encontró esas flores en el cuarto. ¿Cómo cree que se sintió la persona? Dijo, wow, ¿cómo supieron? En otra ocasión, alguien escuchó por ahí que extrañaba a su patito de hule al momento de bañarse. ¿Qué creen que pasó? Cuando entró a la habitación de nuevo, ahí estaba el patito de hule. Y eso iba registrado en la computadora. Significa que cada vez que el cliente hacía la reservación y llegaba, ya sabían lo que le gustaba. Ese es el archivo de cliente. Y ahí viene lo que es las promociones personalizadas o el micromarketing. Sí, para eso funcionan los sistemas, ¿verdad? Lo que se llama CRM, que ya vamos a ver un poquito de eso. ¿Ok? Entonces, esta es una estrategia de fidelización. ¿Cómo poder subir el grado de fidelización de mi cartera de clientes? Que me compren más a mí y no a mi competencia. ¿Qué es aquello? ¿Por qué le compran mi competencia? Ahí es donde entra, como les decía, el servicio postventa. ¿Qué le compra mi competencia? ¿Por qué se lo compra a ellos? ¿Y por qué no a nosotros? ¿Sí? Y ya teniendo esa información, y de repente le dice, mire, ¿y cuánto cree? Y si le igualamos eso, ¿cuánto cree que nos compraría usted la próxima vez? Ah, no, si usted me lo igualan, entonces yo les compraría más a usted, que no sé qué, que no sé cuánto, etcétera, ¿verdad? Etcétera. Entonces, Esa es una de las formas de poder fidelizar, es decir, con el micromarketing, hacer promociones personalizadas. ¿Sí? Es decir, dividir toda la cartera en pequeños segmentos. Lo que se le conoce ahora también en marketing como tribus. Es decir, estaba antes lo que es el mercado, el total del mercado, sería así, el total del mercado. De ahí nosotros acabamos una segmentación, ¿sí? Segmentábamos el mercado y teníamos nuestro segmento de mercado, que es una parte del mercado. De ahí veníamos nosotros y del segmento de mercado sacábamos un pedacito más chiquito del mercado y le llamamos nicho de mercado. ¿Sí? Nicho de mercado. Es decir, un segmento más pequeño del segmento de mercado. Y ahora se está hablando de algo todavía más pequeño, que sería la tribu. Que es algo todavía más minúsculo, más chiquito. Sería la tribu. ¿Qué son las tribus? Bueno, son las tribus que tienen ciertas características que los unen en común. Esa es una tribu. Sí, por ejemplo, los surfistas podrían ser una tribu. Es decir, ¿les tienen en común qué cosa? El surf. ¿Y qué hacen los surfistas? Bueno, el surfista podríamos sacarlo de un nicho de mercado. ¿De cuál es el nicho de mercado? La gente que le gusta la playa. Pero la gente que le gusta la playa, a los que practican surf, es un nicho todavía más pequeño. ¿Sí? Ese sería considerado una tribu. Es decir, un pedazo bien minúsculo del mercado. ¿Y cómo es que podemos atender una tribu? A través de estrategias de micromarketing o promociones personalizadas, con lo que estamos hablando de acá. ¿Sí? No sé si queda claro los conceptos, chicos. ¿Estamos bien? Hola, hola.
Vamos. Sí, vale, perfecto, excelente, muy bien. Todos dicen que sí, ok. Bueno, entonces, de esta manera que nosotros podemos fidelizar, todo claro, excelente. Perfecto, sí, dice. De esa manera, pues, nosotros tenemos que fidelizar. Ahora bien, resulta lo siguiente, que no solamente nos vamos a quedar con una tribu, sino que vamos a sacar un montón de tribus, ¿sí? Un montonazo de tribus distintas, ¿verdad? Diferentes tribus. ¿Por qué? Porque resulta que el marketing ha cambiado, el mercado ha cambiado. Y antes podíamos ir, digámoslo así, con un solo mensaje para todo el segmento de mercado. Un solo mensaje publicitario. Pero ahora ya no. Hoy ya no. Por ejemplo, cuando se hacen campañas de marketing digital, ¿qué es lo que se hacen? Se van a las tribus. Diferentes tipos de tribus. ¿Sí? Por eso es que de repente usted cuando está en Facebook, por decir algo, dije, yo estaba pensando en eso, ¿verdad? Y le salió el anuncio ahí, ¿verdad? ¿A quién le ha pasado eso? A ver. Chicos, estaba pensando en algo y de repente le salió en Facebook, o lo dijo, ¿verdad? Y de repente le salió en Facebook ahí, la publicidad de lo que estaba pensando, lo que quería, lo que había dicho. ¿A quién le ha pasado? A mí, dice Marcela, sí, exacto, usted. ¿Por qué razón? Bueno, porque los algoritmos tanto de Facebook como de Google están de tal manera que pueden ir a identificar diferentes tribus. Y a esas tribus va dirigido el mensaje o los mensajes. Sí, a mí seguido, dice Yulisa. Sí, así es. Gracias a los algoritmos. Son tan, pero tan, así como decimos en El Salvador, tan yuca, los algoritmos, tanto de Facebook como de Google. Dice, pero a veces cuando busco algo y de repente me sale mucha publicación de eso, sí. Así es. Eso pasa porque cruzan información bastante, se cruza información de los aparatos. Es, bueno, se lo voy a explicar así solo para que sepan, ¿verdad? Como cultura general, que no va en el tema, pero para que lo sepan. Resulta que los algoritmos, tanto de Facebook como de Google, son tan complicados y tan yucas, como decimos aquí en El Salvador, que pueden saber cuando una mujer está embarazada sin que ella lo sepa. Así. ¿Por qué? Porque ellos miden el comportamiento de las personas. Y muchos comportamientos son inconscientes. Pero ellos miden todo eso. ¿Sí? Acordémonos, por ejemplo, en el caso de Google. ¿Google es dueño de qué? De Google Maps. De Android. Y la mayoría de celulares son Android. ¿Sí? Y tienen Google Maps y tienen el GPS. No sé si a quienes les ha pasado que de repente le cae un correo electrónico una vez al mes donde le dice, usted ha estado en estos lugares, de parte de Google. ¿A alguien le ha pasado así? A mí me cae el correo una vez al mes. Dice, usted ha estado en estos lugares. Pues, yo no me acordé que estuve ahí, dije yo. ¿Sí? ¿Por qué? Nos miden. O sea, qué lugares va, qué lugares frecuenta, con quiénes está. También saben eso. ¿Por qué? Porque de repente está con un grupo de personas y todos estos tienen el sistema operativo. Ah, está con fulano, mengano, sutano y perencejo. Y cada uno de estos tiene un perfil diferente o tiene un perfil, ok, ¿por qué está con estas personas? ¿Qué es lo que le asemeja? Por ejemplo, los que van a la iglesia, ¿verdad? Ahí nos miden, ¿va? ¿Están todos reunidos en qué lugar? En la iglesia. Ah, ok, entonces les interesa este tema, ¿verdad? Temas religiosos. Y de repente por eso es que le aparece en YouTube ciertos temas. Y en su cuenta de YouTube le aparece, es qué bonito este tema, ¿verdad? Por lo mismo, exactamente por lo mismo. Y lo mismo pasa con Facebook. Pero bueno, nada más un comercial. Bueno, vamos a ver, sigamos. Hablando de fidelización. Ok, vamos a ver de regreso. Entonces, hay que crear programas de fidelización. Esto lo que vimos aquí en el pizarrón solo eran ciertos programas. Por ejemplo, un programa podría ser que si de repente un cliente nos recomienda algo, le podemos dar algo especial al cliente. ¿Sí? Un descuento para la próxima compra, un, qué sé yo, ¿verdad? Un vale por algo, un regalo sorpresa,
muchas gracias por haberlo recomendado a tal cliente, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? ¡Qué bonito! Ahora yo no me esperaba eso, voy a seguir consiguiendo clientes, ¿verdad? A ver qué más me dan. Ajá. También se puede dar algún tipo de recompensa, no solamente a las tarjetitas de puntos, ¿verdad? Que van sellando, sino que algún tipo de recompensa. Nos recomendó a alguien, nosotros se lo recompensamos. ¿Ok? Especialmente si el cliente está contento con el servicio y producto que ustedes o que estamos distribuyendo. Otra, informa a sus clientes sobre lanzamientos y sugerencias. ¿Ok? Esto de lanzamientos es sobre nuevos productos, porque muchas veces nosotros no tenemos en nuestra base de datos realmente los contactos de los clientes y ellos no saben qué tipo de lanzamientos estamos haciendo. Y de repente les puede interesar. Es decir, hey, sí, a mí me interesa ese producto. Que el hecho quizás que tenía como 3 meses o 4 meses de no comprarlo significa que no le va a interesar X y producto. ¿Ok? Y la otra parte son sugerencias, es decir, aportar valor. Aportar información de valor. ¿Cómo le sugiere cómo utilizar el producto? ¿Le sugiere cómo hacer esto? ¿Cómo hacer lo otro? Ideas para utilización del servicio, del producto. ¿En qué más lo puede utilizar? Etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es un aporte de... la sugerencia, pues, son aportes de valor. ¿Y esto para qué sirve? Para generar confianza. Para generar confianza. Es decir, usted le aporta algo al cliente que le va a solucionar el problema. Y aparte de lo que le compró, ¡ey, qué interesante esta sugerencia!, ¿verdad? Ya la cosa va generando más confianza con la empresa. Y de eso se trata. Otra cosa, envía regalos en fechas especiales. En fechas especiales como cumpleaños, aniversarios, etcétera, son oportunidades ideales para enviar regalos sencillos a los clientes. No necesita pues mandar un montón de cosas, sino que algo sencillo, ¿sí? O simplemente una llamada a un cliente. Nuestros clientes no tienen permitido aceptar regalías de nuestra parte por su fidelización. Quiero ver, nuestro cliente, así está diciendo Mauricio. Ok. ¿Cómo no le comprendo mucho, Mauricio? Dice, nuestros clientes no tienen permitido aceptar regalías de nuestra parte por su fidelización. ¿A qué se refiere con su fidelización? No le comprendo mucho. Entiendo lo de que no pueden aceptar regalías, ¿verdad? Por ser frecuentes, sí, ya le comprendí, por ser frecuentes. Es decir, porque ya son clientes y son frecuentes, como quien dice, ¿de qué sirve entregarles algún regalo? Algo así. ¿A eso se refiere? No, Lick, le decía eso porque nosotros queremos agradar al cliente haciéndole una regalía, pero desde ellos dicen que no pueden aceptar la regalía porque no tienen permitido aceptarla. Ah, ok, comprendo. Sí, algunas empresas tienen esas políticas, especialmente los de gobierno. Sí, los de gobierno tienen esa política también. Dice, nosotros para su fecha de cumpleaños le damos un descuento. Ah, está bien. Podría, perdón, podría ser no necesariamente una regalía, sino puede ser un descuento, ¿verdad? Un descuento, un pase, alguna cosa así, ¿verdad? Que no sea algo físico. Podría ser. O simplemente una tarjeta de felicitación, ¿verdad? Una llamada diciéndole, mire, feliz cumpleaños, ¿verdad? Eso no tiene ninguna regalía, no le está regalando nada, lo está felicitando por su cumpleaños. Queríamos desearle feliz cumpleaños. Un correo electrónico con una tarjeta electrónica, así, un arte bonito. Muchas felicidades, ¿verdad? cosas de ese estilo, pues se pueden hacer, ¿verdad? No implican ningún regalo ni nada. También adoptar una solución CRM, es decir, implementar una plataforma de CRM que le permite integrar todas las acciones de postventa, además de ser una manera de perfeccionar la atención al cliente, la mesa de ayuda y el soporte. Hay muchos CRM. CRM son programas, bueno, CRM significa Customer Relationship Management, es decir, la gestión de relaciones con los clientes. Sí, hay varias aplicaciones, varios programas de CRM, desde los que mandan correos electrónicos, como por ejemplo ActiveCampaign, MailChimp, HubSpot, que de todos ellos creo que HubSpot es el más completo.
completo bastante, el CRM un poquito más completo que, de, lo que todo, de lo que he visto. Y vamos a ver si nos alcanza el tiempo para verlo, si no, pues ahí les queda de tarea. Vamos a ver, este es un diagrama de flujo de un servicio postventa. Aquí tenemos, de repente está la venta, está la venta, de ahí sigue, consigue la información del cliente, es decir, en la venta usted consigue la información del cliente, aquí está el contacto, y aquí tenemos dos opciones, o el cliente se contacta o nosotros lo contactamos. Si el cliente se contacta, pregunta, analiza, comprende cuál es el problema que lo llevó al cliente a contactarse. Así es. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de contactos, la inmensa mayoría, el 99.9% de los contactos del cliente a la empresa es porque algo pasó. ¿Sí? Es raro aquel que le llama y le dice, mire, muchas gracias, me vino el producto, se lo agradezco, pase feliz día. Es raro. Sucede, pero es raro. La mayoría es porque algo sucedió. Sí, entonces queremos saber qué fue lo que pasó. De ahí pues sigue lo que es generar un diálogo con el cliente para que sepa que es parte del proceso, que parte del proceso es encontrar de la solución. Es decir, que parte de lo que está nuestra responsabilidad es encontrar una solución a la problemática. Llega a una solución que le sirva tanto al cliente como a la empresa. Es decir, ganar, ganar. Acordémonos de los cuatro estilos de negociaciones que estábamos hablando. El ganar, ganar es solo uno de ellos. Y ese es el estilo de negociación que estamos buscando. Ganar, ganar. Que la empresa gane y que el cliente gane. Es el único estilo de negociación que perdura a lo largo del tiempo. Los demás no. Vamos a ver. Generar seguimiento para asegurarse que el cliente esté satisfecho. Y aquí tenemos la otra opción. Es decir, que nosotros iniciamos el contacto. Y esto puede pasar de dos maneras. Después de la compra o inmediatamente después de una gestión de servicio al cliente. El cliente llamó. Entonces asegurarse que todo vaya bien. Con la compra que hizo o con el proceso que solucionamos. Enviar la información sobre nuevos productos y compartirle tips y sugerencias. Lo que estábamos hablando en los sistemas anteriores. Aparte de asegurarse que todo vaya bien, también informamos sobre otros productos que le puede interesar al cliente. Es decir, hacemos una labor de venta después de la venta, en otras palabras. Y le compartimos tips y sugerencias. Vamos a ver, ¿alguna pregunta? La idea de todo esto es para que el cliente no vea al negocio como una empresa sin rostro, sino que se humanice. Esa es la idea, que se puede humanizar. Los consumidores se dan cuenta también cuando se preocupan por ellos. Es decir, cuando realmente quiere su satisfacción y realmente valora su opinión y realmente quiere ayudarlos en algo. La gente se da cuenta de eso. También los clientes estarán contentos con la atención y nos van a recomendar. Si hacemos todo lo que estamos hablando de acá, lo más seguro es que el cliente nos recomiende. Nos recomiende. Ok, vale, vamos a ver un CRM. Vamos a buscarlo y lo vamos a ver. Vamos a ver si todavía lo tenemos habilitado. El CRM que vamos a ver es el HubSpot.
Permítame, chico, que estoy intentando acceder. Voy a poner el código de seguridad. Qué raro. Me está fallando la cuenta esta, no sé por qué. Vamos a ver si utilizamos otra pregunta. Ahí está. Vaya, este es un CRM para mandar correos electrónicos que se llama HubSpot. Y aquí tiene pues un montón de opciones. Tiene la versión gratis, que le tiene bastantes opciones interesantes, ¿verdad? Y está la versión de paga que obviamente le habilita más. Y aquí nosotros podemos administrar nuestros contactos, ¿verdad? Aquí tenemos los contactos, empresa, llamadas, ¿verdad? Que aquí podemos administrarlos, es decir, podemos dividirlos, los contactos. Aquí creo que no tengo muchos, sino que no tengo nada, porque solo es una versión como de prueba la que tenemos. No hemos hecho mayor cosa, solo es para enseñar. Veamos. Bueno, aquí hay algunos nada más. Y aquí tenemos pues información de ellos, ¿verdad? Aquí tenemos por nombre, correo, podemos tener aquí por propietario. Veamos. Otra cosa que quiero ver, mis contactos, contactos sin asignar, agregar vistas, todas las vistas.
Aquí podemos asignar los contactos, ¿verdad? Y aquí podemos distribuirlos. Tenemos también acá este evento de marketing. Tickets tenemos, quiero ver. Tenemos plantillas también. Bandeja de entrada. En la parte de marketing podemos hacer anuncios, correos electrónicos, páginas de destino, es decir, lo que se le conoce como landing page o páginas de aterrizaje. Hacer también un sitio web, podemos hacer acá. Gestionar las redes sociales, el SEO, que es el Search Engine Optimization, es decir, la optimización de los motores de búsqueda. Lo podemos traquear a través de HubSpot. Iniciar algún tipo de campaña. Herramientas de diseño, aquí tenemos herramientas de diseño. Podemos empezar aquí. Bueno, aquí se pueden diseñar diferentes cosas, la verdad. Se pueden diseñar, eso, pero eso creo que está por acá. Quiero ver. En anuncios creo que está, o en correos electrónicos. Vamos a ver. Esta es una herramienta bastante robusta, HubSpot, en comparación a otros CRM. Aunque también otra herramienta que es muy buena es Mailchimp. Ahí podemos crear un montón de cosas parecidas a esta. Solo que esta herramienta es un poquito más robusta. Pero veamos la otra también. Aquí se pueden hacer un montón de cosas. Por ejemplo, aquí hay la automation, automatización. Aquí puedo crear secuencias de correos electrónicos. Es decir, ya los dejo programados. Puedo dividir mi base de datos. Cuando estamos hablando de las tribus, puedo obtener mi base de datos por tribu. Y de ahí puedo empezar la secuencia de correos electrónicos dependiendo de la tribu. Vamos a ver otro CRM. Sería esto. Esta es igual, ¿verdad? Aquí tenemos la audiencia, las campañas, la automatización, si queremos hacer un website, todo eso, pues aquí lo podemos hacer, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Tenemos email templates, es decir, plantillas para emails. Tenemos y les podemos armar. Acá veamos, este ya está más o menos diseñada, que le hicimos un curso. Aquí está, esta es una plantilla donde nos dan las opciones. Aquí nosotros las podemos modificar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos poner el logo, lo insertamos, cambiaré esto por imagen, en el color. Aquí también podemos cambiarlo. Si queremos agregar algo, simplemente lo jalamos, lo insertamos. Ahí está. Y así vamos nosotros trabajando la plantilla. Podemos quitar este botón, ponerlo abajo, cambiar esto a nuestro antojo, a que quede bonita la plantilla. Así que, bueno, chicos, vamos a llegar hasta acá porque me pidieron que terminara unos 2 minutitos antes. Porque va a haber una reunión. Así que, ¿alguna pregunta rapidito? No llegamos hasta acá. ¿Ninguna?